Orain dela usted, bi aste izango da, Eibarren izan genuen prensaurreko bat, eta hor bertan azaldu genizuen, azaroaren, 25ean izango genuela emakumeen Euskadiko selezioaren eta Txekiar Errepublikaren arteko partidua, eta komentatzen genizuen, egingo genuela prensaurreko berezi bat partidu hori aipatzeko, eta partidu horren inguruan egingo genitun gaiez hitz egiteko. Nik, lehenik eta behin gustatuko litzaiakena da partiduaren garrantzia azpimarratzea. Hain zuzen ere, Euskadiko emakumezko selekzioa eta Txekiar Errepublikaren partida, azteko arerioa aipatu nahiko nuke, arerio garrantzitsua Europar esparruan. Bigarrenik arerioaz gain, aipatu ere datak, hain zuzen ere FIFA datetan arituko gara, hain zuzen ere aste horretan beste hainbat selekzio parte hartuko dute, eta hirugarrenik ere lekua. Lehendabiziko mailako zelai bat, ipurua, eta beraz nik uste ingredientziak baditula partiduak behar adina importantzia emateko bai gure aldetik, eta baita ere saletuei eskatu ere esfuertzu hori, ezta? Nik garbi daukat taldeak emango dula bere onena, hemen dugu gurekin Iñigo Juaristi eta baita ere hor aurrean eserita Iraia Iturregi eta Aintzan Enzinaz, eta garbi daukat bai entrenatzaileen laguntzaz eta baita jokalariek egindako esfortzuaz, zelaian gure maila emango degula, ezta? Eta nik uste guri tokatzen zaiguna orain da, zelaitik kanpora, alegia armaietan, maila hori ematea eta afizioak laguntzea, ezta? Aipatzen genuen partidua eta partiduarekin batera, gogoratu nahiko nuke, aurten, 80. Urteurrena ospatzen dela, 1927ko Euskadiko selekzioak, Europan zehar lehendabizi eta Hego Ameriketan ondoren, askatasunaren ikur bihurtu zen hark egin zuen balentri hartaz, ezta? Gainera, aipatu behar da, uste dut lehendabiziko partidetako bat galdu zuena selekzioak Txekoslovakia garai hartako Txekoslovakiaren aurka izan zela, momentu honetan Republika Txeka izango genukena, eta beraz nik uste ustartzen dela, 80. Urteurren hau egingo degun partiduarekin. Partiduaz aparte, aipatu, esan du Nereak azaroaren 25ean larun batean izango dela, esan, bezperan, ostiralean egin zuzen, Euskadiko selekzioari buruzko mai borobil bat egingo dugu Eibarko Armeria Museoan, Arratzaldeko 7etan, eta bertan egongo dira, Joseba Urkiola kazetariarekin batera, Jose Angel Iribar atezain historikoa, 1927ko, selekzioan aritutako futbolarien senitartekoak, bertan izango diare Iraia eta Aintzane, eta Iñigo Juaristi ere bertan izango da, Iraia Iturregi eta Aintzane Zinarekin batea, esan dudan moduan, eta baita ere, Georgiako gobernu atorriko da, ze liburu bat atera dute, goraipatuz, 1927ko Euskadiko selekzioak zer balio utzi zituen, eta Georgiako futbolari zer nolako indarra eman zion adierazteko. Hori da partiduaren bezperan aurreko egunean egingo dana, eta behin 25ean ambientea goizetik jarri nahi dugu. Nik uste zaletuak goizetik animatu behar ditugu, eta goizeko 11etan Eibarko Untzaga plazan fanzona bat jarriko dugu puzgarriekin eta gaztetxoentzat hainbat jolasekin. Gero, eguerdian Euskadiko selekzioko neskak izango dira protagonistak, eta banan-banan aurkeztuko ditugu, bizkat estatu batuetan da egiten den moduko show horrelako txiki bat izango da, protagonistei bere lekua emateko. Gero, arratzaldean, lauretan egin nahi deguna da, Untzaga plazatikan kalejira bat ipuruara futbolzelaira, partidua postetan hasiko da, eta baita ere, partidua amaitu ostean, fanzonarekin eta pixkat ambientearekin jarraituko dugu plazan, eta Nerea Rodríguez digilea izango da bertan. Gero, arratzaldeko 8etan, partidaren inguruko ospakizunekin bat egingo dugu, eta baita ere, aipatu nahiko nuke egun horretan, genero indarkeriaren kontrako eguna izanik ere, aldarrikatuko degula egun hori. Beraz, nik uste da itzakiarik ez daukagula, partiduaz gain goizetik gauera izango ditugu hainbat ekitaldi, eta nik uste, esan dudan moduan lehen, jokalariek bere maila emango dute, entrenatzaileen laguntzaz, eta nik uste maila eman berdeguna zaletuak diala, zaletuak diala kasu honetan, eta aprobetxatuz komunikabideak ebentza dutela, nik eskaera berezi bat egingo nizueke, ea denon artean, gaurtik azaroren 25ra, ambientea animatzeko eta partiduari, eta partiduko protagonista dira jokalariei, ematen diegun merezi duen tokia, eta denon artean, animatzen joaten gehan partidua. Bueno, buenos días a todos. Y lo primero, agradeceros la presencia aquí.
Decía antes en euskera que hace, creo que son 10 días, estuvimos en Ipurúa presentando el partido y en aquel momento os comentamos que, bueno, que íbamos a hacer una presentación específica para hablaros más en profundidad del partido entre la selección de Euskadi femenino y la República Checa. Y es por ello que estamos hoy aquí. Yo, lo primero y antes de empezar, lo que sí me gustaría es, como primer punto, poner en valor el partido. Al fin y al cabo estamos hablando de un partido que vamos a competir contra un rival importante, que es la República Checa. Además de eso, vamos a hacerlo en fechas FIFA, que para nosotros es importante, ya que en esa misma semana van a competir otras selecciones que son oficiales y a las que siempre aspiramos, y por lo tanto tenemos que seguir su misma senda. Y como tercer punto en este apartado, hablaría de la ubicación. Estamos hablando de un campo de primera, que es Ipurúa, y por lo tanto yo creo que tiene ingredientes para darle el valor que tiene el partido. Y además yo creo que los últimos años la selección de Euskadi femenino ha hecho una labor importante, y creo que en ese labor y en ese empeño tenemos que seguir. Además, este año se conmemora el 80 aniversario de aquella selección de Euskadi de 1937, que fue un poco la referencia de la libertad y que pudo competir primero en Europa y luego en Sudamérica. Y bueno, queremos también aprovechar este partido pues para hacerles un pequeño homenaje a aquella selección, que además, uno de los, si mal no recuerdo, uno de los primeros partidos que perdió fue contra Checoslovaquia, lo que ahora sería parte, por lo menos, República Checa, y entendemos que el rival pues incide también pues para conmemorar ese 80 aniversario. Entonces, antes del partido, lo que sí vamos a hacer es, el día anterior, concretamente el viernes, en Eibar, a las 7 de la tarde, en el Museo de la Armería de Eibar, vamos a hacer una mesa redonda en torno a la selección de Euskadi. En ella van a participar, va a coliderar Joseba Urkiola, el periodista, y con él estarán José Ángel Iribar, familiares de los jugadores de la selección de 1937, Iraia Iturregui y Aintzane Encinas, y también Íñigo Juaristi estará presente allí. Sí quisiera también indicar que aprovecharemos para la presentación de un libro que se ha editado, si mal no recuerdo, en Georgia. Por tanto, vendrán representantes del gobierno de Georgia, y es un poco el libro lo que trata es de poner en valor la importancia que tuvo la selección de Euskadi del 37 en la evolución del fútbol georgiano. Por lo tanto, aprovecharemos esa mesa redonda también para presentaros el libro. Y ya el sábado, como bien ha comentado antes Nerea, será el día del partido. El partido va a ser a las 5 de la tarde en Ipurúa, pero desde la mañana queremos ambientar el día. Por lo tanto, a las 11 de la mañana vamos a instalar una fanzone en la Plaza Unzaga de Eibar. Al mediodía le vamos a dar protagonismo a las jugadoras. Vamos a hacer una presentación de las jugadoras de la selección de Euskadi, un poco al estilo americano, pues un poco dando un poco de show, que creemos que es lo que al final son las protagonistas, y son las que se merecen un poco de protagonismo, nunca mejor dicho. Y luego a las 4 de la tarde vamos a hacer una calejira desde lo que es la Plaza Unzaga hasta Ipurúa. El partido va a ser a las 5, y después de las 5, o sea, después de cuando de finalizar el partido, perdón, seguiremos con la fanzona con la DJ Nerea Rodríguez. Por lo tanto, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde tendremos animación para que, bueno, no tengamos ninguna excusa para ese día, el día 25, ir a Ipurúa. No tengo ninguna duda de que tanto los entrenadores aquí, Íñigo, como Iraia y Aintzane, van a hacer el esfuerzo y van a hacer el trabajo. También las jugadoras yo creo que van a estar al nivel, y lo que sí tenemos que demostrar es el resto, ¿no? Desde nosotros que estamos aquí hasta la afición, para que podamos animar a la selección, hacer un esfuerzo, porque creo que este proyecto merece la pena. Y lo que sí me gustaría es, aprovechando aquí que estáis los medios de comunicación, animaros un poco entre todos los medios para darle la visibilidad y el nivel que se merece la selección de Euskadi femenino, y de aquí al 25 de noviembre pues podamos en todos los medios, bueno, pues animar también a la afición que llene Ipurúa.